Gracias a Valledupar principalmente y a toda Colombia por aceptar lo que es el de Rayán y Lucas Dangón, Luquismo. Claro que sí, invitados cordialmente al Parque el 23, vamos a tirarla toda para ustedes. Llegaron muchísimas canciones, pero fuimos muy objetivos al momento de escucharla, no nos desgastamos de pronto en buscar a comparar, sino que buscarla para la canción que se ganara el lugar sola y pues con los grandes compositores que tenemos no fue muy difícil la escogencia, sinceramente estamos satisfechos y más satisfechos aunque saliendo de la salida de mercado, la gente está contenta con todo lo que hicimos. ¿Cómo será el acceso al Parque de la Gallina Ballenera? Totalmente gratis, por de ahí de la entrada del parque, por ahí por la pilonera, va a haber un solo filtro de seguridad, ya como les dije, no llevar correa, no llevar envases de vidrio y prohibir la entrada a menores de edad, totalmente gratis. El aforo pues se controla por la cuestión de la boleta, el ingreso va a ser con la boleta, ya nos permitieron un aforo de 30.000 personas supuestamente porque nada más le caen 25.000, pero siempre hay un margen de sobrecupo, Carlos Mario, como dicen. Pero de verdad que todo va a estar controlado, todo va a estar bien. Y les digo que a todos los televidentes que no tengan miedo, que vayan al Parque de la Leyenda, que van a disfrutar de un buen espectáculo de Rayán y Lucas Dangón. Lo hicimos con el alma y con el corazón, pensando en esa expectativa que tenía la gente de escuchar lo nuevo de él, de Rayán y Lucas. No le podemos negar que estábamos ansiosos y nerviosos también por cómo iba a reaccionar la gente, pero gracias a Dios, gracias al buen trabajo que se hizo, Lucas tocó maravillosamente el acordeón. Muchas personas dicen que les gustó mucho el canto mío, que parecen las presentaciones en vivo, y eso me llena porque en realidad fue un trabajo hecho con mucho esfuerzo, escogido minuciosamente y para todos ustedes, el de Rayán y Lucas, así como dice el título del CD.